Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Caminando por la Cultura. Mi nombre es José Luis y estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en Fray Servando número 135. El día de hoy le damos la bienvenida a Tania y a Javier. Ellos son curadores del Museo Mural Diego Rivera. Bienvenidos nuevamente, compañeros. Muchas gracias. Y pues para iniciar quisiéramos conocer un poquito de cómo es que ustedes llegaron en el lugar que están desempeñando una labor profesional. Esto es algo interesante para los alumnos que a veces quieren decidir qué quieren ser a futuro, ¿no? ¿Con quién empezamos? Bueno, pues yo soy la curadora invitada de la exposición que se presenta actualmente en el Museo Mural Diego Rivera, la cual se titula Soñando la fotografía a color. Pero pues yo llegué exactamente como curadora invitada después de tener un recorrido un poco extenso en el medio fotográfico. Yo estudié historia del arte en Francia, en París. Y en esta ciudad realicé varias prácticas escolares en galerías de fotografía. Entonces fue así que me fui adentrando a la historia de la foto para después hacer una maestría en historia de la fotografía en la escuela del Museo del Louvre. Siempre es importante e interesante conocer a personalidades como usted, ¿no? Gracias. Javier, cuéntanos, ¿cómo es que llegaste al Museo Mural Diego Rivera? Pues yo tengo 10 años en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también soy de Historia como licenciatura, y después estudié la maestría en Historia del Arte. Me interesó la cuestión de los museos, qué es lo que se hace, cómo es que se preparan todos los proyectos que se presentan en un espacio museístico, y a partir de ahí comencé a interesarme en la historia del arte, que pues me llevó directamente a los museos. Sin duda, ser una experiencia maravillosa trabajar en un espacio como este, ¿no? Cuéntenos ahora, ¿qué es el Museo Mural Diego Rivera? Bueno, el Museo Mural es un espacio que resguarda, en primer lugar, una obra mural del artista Diego Rivera. El mural se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Es una pieza que se creó en 1947 para un espacio privado, el Hotel del Prado, que estaba hasta 1985 sobre la Avenida Juárez, muy cerca de la Alameda Central. Después de los sismos que sucedieron en 1985, el edificio, claro, sufrió daños, no se colapsó, pero sí sufrió daños estructurales, lo que hizo que ya no se pudiera seguir habitando o siguiera funcionando como hotel. Entonces, la obra mural que estaba colocada en el lobby del hotel tuvo que ser removida. Se removió al espacio que ahora preserva esta pieza, que es el Museo Mural, y a partir de esos años es que se abre el Museo Mural Diego Rivera como un espacio para presentar, en primer lugar, la pieza de Diego Rivera, y también tenemos salas en donde presentamos exposiciones temporales, que es el caso de la exposición que se está presentando en estos momentos, que tiene que ver con fotografía. Antes de que Tania nos explique esta exposición de la fotografía, nuestro público querrá saber en qué consiste el mural, cuánto mide el mural. Ya nos dijiste cuándo fue elaborado, pero qué dimensiones tiene el mural y qué es lo que contiene el mural. Quizá lo vamos a estar viendo posteriormente en la imagen, pero cuéntanos un poquito de ello, ¿no? Bueno, el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central cuenta básicamente una fracción importante de la historia de México, desde la época colonial hasta pues la época moderna,
que comprende la Revolución Mexicana. Lo que Diego Rivera representa en esta pintura es una interpretación de él respecto a la historia de México, ¿no? Entonces, me parece interesante por muchos aspectos. Uno de ellos es básicamente esta visión que tiene Diego Rivera de la historia y de los personajes. Entonces, lo que vamos a encontrar allí es una serie de personajes que tienen que ver con nuestra historia y están enmarcados precisamente por la Alameda Central. Entonces, bueno, el visitante va a poder reconocer no solo los personajes, sino también algunos de los edificios más simbólicos de la Alameda, como son las iglesias que están alrededor, el kiosco morisco que en algún momento estuvo también ahí en la Alameda, y sobre todo, pues creo que es un recorrido visual a través de estos personajes que nos están narrando momentos muy particulares de la historia de México y que están representados por Diego Rivera. ¡Ay, excelente! Tú, como experto de este mural, ¿hay algún personaje dentro de esta obra que sea más representativo para ti? Pues sin duda me parece que Diego Rivera como tal es un personaje, él se autorrepresenta dentro del mural en dos ocasiones. Entonces me parece interesante cómo es que él piensa cuando está proyectando el mural, cómo es que se va a incluir y en qué momento va a aparecer él, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la obra mural, encontraremos a Diego Rivera representado como un niño en un primer momento, está al centro del mural, acompañado por la Catrina, por José Guadalupe Posada y por Frida Kahlo. Y en otro momento también se representa como un niño que está comiendo precisamente tortas. Entonces, me parece interesante cómo es que él está ideando, pues, o cómo es que está proyectando una obra mural en la que él también se representa a algunos personajes, a algunos familiares, y pues bueno, a partir de ello también está incluyendo pasajes muy importantes dentro de nuestra historia. Oh, muy bien, esto seguramente va a ser un detonante para nuestro público y querer ir a visitar esta gran obra, ¿no? ¿Cómo es la atención en el museo para que cuando lleguen pues ya vayan directamente y digan queremos una visita guiada o cómo es el proceso ahí en el museo? Bueno, sí, efectivamente nosotros en el museo contamos con personal que puede dar visitas guiadas a grupos o a personas que estén interesadas en recibir este recorrido por parte del equipo del museo. También se pueden programar visitas para grupos escolares y se acompañan generalmente con talleres. Entonces, me parece que la oferta que tenemos para público en general y para grupos específicos es bastante amplia, interesante, y siempre estamos pendientes de ofrecer algo nuevo, ¿no? Ya sea una exposición temporal, un taller que tiene que ver con Diego Rivera, con el muralismo, o que está relacionado con la exposición temporal que se presenta en ese momento. Sin duda, esta obra tiene relación con los planes y programas de educación básica, ¿no? Hablamos desde la asignatura de historia, sea de geografía, de artes. Entonces, todo eso pueden los maestros o alumnos que lo visiten hacer esa relación y esa vinculación con lo que ofrece nuestro sistema educativo, ¿verdad? Sí, exactamente. El Museo Mural me parece que en ese sentido es bastante amable y didáctico, porque puede ofrecer una visita a grupos escolares en este caso, y está directamente relacionado pues con asignaturas como historia, ¿no? Que esa me parece que sería la más directa. Sin embargo, sí podríamos destacar algunos otros elementos, ¿no? La arquitectura, épocas, la historia de México, los personajes,
la técnica del fresco, ¿no? Que es la técnica con la que está elaborado el mural, y a partir de ahí se pueden derivar también otra serie de propuestas que tienen que ver con temas mucho más particulares, pero lo más destacable, pues, del espacio museístico es que nosotros estamos siempre interesados en integrar a grupos escolares y, pues bueno, a partir de ello realizamos una serie de actividades pensando precisamente en el público que nos visita. Excelente. Bueno, y aparte de que ya Javier nos ha explicado parte de lo que existe ahí en el Museo Mural Diego Rivera, Tania, ¿qué más encontramos? Bueno, pues actualmente está una exposición que se titula Soñando la fotografía a color, la cual es un recorrido a través de los estudios fotográficos que hubo en esta ciudad desde 1860 hasta 1960, y sobre todo es un recorrido a través de las técnicas fotográficas que han evolucionado y que siguen evolucionando sin parar. Tal vez no nos damos cuenta todo el tiempo, pero la fotografía evoluciona hasta el día de hoy, y con ello su color. Entonces, en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, en el cual el color directo no había irrumpido en las casas de todos nosotros, se pedía a los estudios fotográficos que hicieran un retoque a mano en las fotografías. Entonces, había la conquista de la realidad, pero en blanco y negro. Y eso es lo que está en este momento en el museo. Esta exposición entra dentro del marco de un festival que se llama Foto México 2019. Y Foto México, que se lleva a cabo cada 2 años, en esta ocasión le dedica su edición al tema las mujeres. Y las mujeres en la fotografía, desde artistas, musas, temas muy, muy actuales, como por ejemplo sería el aborto. Pero en esta exposición lo que vemos es que en el 97%, 95% de los retratos que se presentan, todos son retratos femeninos. Y otra parte de la historia de la fotografía, pero la historia con H minúscula, porque estas fotos eran consideradas pues populares, no artísticas. En la investigación que se hizo para la exposición, yo fui a varios estudios fotográficos a preguntar si esta técnica todavía se realizaba. Obviamente no, puesto que el color ya conquistó todos los, y lo digital ya ha conquistado todos los estudios y los celulares, y vivimos la fotografía de otra forma. Pero en los estudios ya muy antiguos llegué a conocer a una persona que también es parte de la exposición, que se llama Beatriz Escamilla. Sí. Y Beatriz Escamilla coloreaba fotos para el estudio de su padre desde los 8 años. El estudio cierra y ella se pregunta, ¿y ahora qué, no? ¿Qué va a pasar con mi oficio? Entonces se hizo una selección, ella hizo una selección de fotografías que decidió colorear para el museo, y para un poco dejar una ventana abierta hacia volver al estudio y hacia volver a rescatar esta técnica, que realmente es un arte, solamente que no se le dio el peso a las mujeres que coloreaban las fotografías de artistas. No, sin duda interesante esta exposición. Algo que nos acabas de enseñar es que a través de la fotografía podemos contar la historia del mundo, ¿no? A través de la fotografía podemos contar la historia de un país. A través de la fotografía podemos contar la historia personal. Y ahorita que nos acabas de decir, pues la historia de cómo de la mujer.
en nuestro país, ¿no? Y de la importancia que ha tenido desde muchísimos años atrás, ¿no? Que aunque exista la era digital, la fotografía, pero todo lo que ya está jamás se podrá olvidar. ¿Estoy en lo cierto? Sí, y aparte, como lo dices, la fotografía es parte del hombre moderno, desde el siglo XIX hasta el día de hoy. El retrato que en un cierto... El retrato sigue siendo de actualidad. Hoy en día nos sacamos no sé cuántas selfies al día. Así es. Y hay filtros en los cuales uno hasta se puede maquillar. O se puede editar. Se puede editar, se puede hacer con una piel más lisa, sin arrugas. Lo que, por ejemplo, vemos en esta exposición y que tiene varios núcleos, por ejemplo, el núcleo de la infancia y el núcleo de las uniones familiares, como serían las bodas, los 15 años, las fotos de las parejas, es que el fotógrafo siempre ha acompañado, nos ha acompañado a todos nosotros para narrar la aventura de nuestras vidas. Aventura, la historia, ¿verdad? Claro. No, y si nuestro público desea ir a ver el mural de Diego Rivera, pero además quisiera conocer más de la fotografía, ¿estarás tú ahí para enseñarles o habrá alguien que les dé una visita guiada y los pueda orientar en eso? Pues sí, el equipo del museo está ahí y ellos tienen bastante información sobre todo lo que yo acabo de decir. Yo no sé si esté ahí todos los días, pero la exposición estará hasta el 9 de febrero del 2020. Oh, excelente, pues todavía tenemos algo de tiempo para poder ir a visitar esta exposición, ¿verdad? Si nuestros televidentes quisieran ir al Museo Mural Diego Rivera, exactamente dónde se ubica y cómo podrían llegar más fácilmente, Javier. El museo se ubica en Valderas y Colón, sin número. Estamos muy cerca del Metro Hidalgo. Saliendo del Metro Hidalgo es una cuadra la que hay que caminar para poder llegar. Y pues para mejor ubicación estamos a un costado de la Alameda Central, enfrente de donde se ubicó el Hotel del Prado. O si los papás de los chavos que nos están viendo recuerdan, estamos exactamente en el lugar que ocupó el Hotel Regis. Entonces, bueno, tenemos como vías para accesar o para llegar al museo, tenemos el metro, es el metro Hidalgo, el Metrobús, que también es la estación Hidalgo, y pues también estamos dentro de la zona del primer cuadro de la ciudad. Entonces, los accesos son bastante, bastante sencillos y nos pueden ubicar con gran facilidad. El museo está abierto de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde, y los domingos es entrada libre a todo público. Y cualquier otro día, los estudiantes con credencial también tienen acceso gratuito. ¿Hay algunas redes sociales donde, si alguien se interesa y quiere investigar, tenemos alguna dirección electrónica, alguna... Sí, página? En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como Museo Mural Diego Rivera. Excelente. Pues, algo más que quisieras comentarnos, Tania, respecto del mismo museo, donde es curadora, o algo más que quieras compartir con nuestro público. Bueno, pues yo estoy muy agradecida con el Museo Mural Diego Rivera, que forma parte de un circuito, como lo decía, de Fotoméxico. Creo que vale mucho la pena acercarse a las 140 exposiciones que hay en este momento en toda la República en el marco de este festival, que son dedicadas a la fotografía, y es una fiesta que se realiza cada 2 años. Y es uno de los festivales más importantes de América Latina. Excelente. Pues antes de retirarnos, invitemos al público que asistan,
pues, nuevamente. Sí, los invitamos con muchísimo gusto. Nosotros estamos esperándolos. Hay actividades, les decía yo, pensadas para familias completas, para alumnos que nos visitan de diferentes escuelas, de diferentes niveles escolares. Y pues bueno, el mural, como platicábamos hace un momento, se exhibe de manera permanente. Entonces, pues creo que vale mucho la pena cuando uno visita el mural y regresa, seguramente encontramos elementos nuevos, lo vemos con ojos distintos, tenemos información complementaria. Entonces creo que la experiencia de visitar el mural de Diego Rivera siempre será diferente y siempre será única, ¿no? Por lo que nosotros podemos encontrar en el museo como tal y podemos también ir descubriendo en la obra de Diego Rivera. Pues agradecemos de verdad la presencia de Tania aquí en nuestro programa. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues no nos podemos despedir sin antes agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por las facilidades para la realización de este programa. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.